Muy buenos días, somos RDC Cine y en esta ocasión vamos a hablarte sobre el manga que es, en el cual se basó el anime de Promised Neverland. ¿Sí? Vamos a ver un vistazo a la edición de Ivrea Argentina. Esperamos que se enfoque un poco mejor la cámara para que aprecien esta portada, donde vemos a Emma, vemos a Rey y vemos a Norman con el resto de los bocadillos de esta historia. Vamos a echarle un vistazo a la contraportada. Y vamos a ver, miren, los primeros tomos creo que venían con una postal también copada de Ivrea. Vamos a enfocar, la cámara no quiere enfocar. ¿Cuántas veces dijimos enfocar? A ver si ahora se ve mejor. Sí, ahora se ve mucho mejor. Vamos a ver entonces la portada interior. ¿Quién está acá viendo el borde que rodea a este orfanato? ¿Misterioso? Vamos a ver. Vamos a cambiar de mano también de paso. Y les contamos, la historia trata sobre esta chica y sus amigos. Miren, esta es la mamá que los cuidaba. Que los cuidaba tiernamente. Hasta que descubren la verdad. Estos tres amiguetes que corren felices con el resto de los chicos sin saber de dónde vienen ni a dónde irán. Un día van a romper las reglas. Mírenla, totalmente feliz. Porque se va a desayunar con los chicos. Son como hermanos, aunque no tengan lazos sanguíneos. Son re felices. Norman, eres tan bueno. Y Rey no es tan amargo. Pero sí. Sigamos sin emociones. Porque estamos ansiosos los que vimos la primera temporada del anime por ver la segunda. A ver si cambiando de manos podemos... Estamos moviendo mucho la cámara y eso nunca se debe hacer. Bueno, viven como 38 chicos re felices, re geniales, todos re bien. Hasta que un día tienen que trasladar a Connie porque supuestamente la han adoptado. Entonces Emma se da cuenta que, hey, se le cayó un conejito. Vamos a dárselo para que no se ponga triste. Y descubre la fría verdad. Connie está muerta. ¡Fua! Hay unos alienígenas que se los comen. ¡Fua! ¡Fua, fua, fua! Entonces ella enloquece y dice, no, carajo, somos como pollitos. Pollitos en fugas, pollitos que vamos a ser sacrificados para estar crujientes y crocantes en el balde de KFC. ¡No! ¡Connie está en un balde de KFC! Entonces ella empieza a planear qué onda con sus dos amiguitos mientras la mamá los vigila. ¿Cómo carajo van a escapar? Y ahí rompen la segunda regla de no irse más allá del bosque que rodea el orfanato. Y descubren, ¿qué descubren? Un enorme, enorme mural, murallón que los rodea y les impide irse. Entonces ellos dicen, bueno, lo vamos a escalar, vamos a ver qué onda. Y ahí la mamá trae a la artillería pesada. Otra cuidadora más para acecharlas, la hermana Kron. La buena hermana Kron. Pero bueno. Entonces acá empiezan la aventura a contratiempo, a contrarreloj, antes de que se los desayunen y se los devoren a todos. Es una historia bastante linda que tiene un diseño muy... ¿qué te puedo decir? ¿Ustedes recuerdan La Novicia Rebelde o ese tipo de historias? Chiquititas no, porque está lleno de bizarrías mal. Pero ese tipo de cosas geniales que solamente nos pueden enseñar los orfanitos a través de los vínculos que van más allá de la sangre, de las asperezas, de las diferencias que nos alejan. Arre. Pero sí, es muy linda historia a pesar de que, bueno, de que se los quieren morfar a todos. Así que se los recontra recomendamos que vean el anime, que se lean el manga, porque lo pueden encontrar en la app virtual de la Shonen Jump, la revista japonesa favorita de todos los niponeses. Y bueno, con esto terminamos. Nos vemos en un próximo video de RDC Cine. Preparándonos el desayuno. Eran tan buenos.